Estamos de regreso. En verdad que estas 3 horas de diferencia de horario de entre California y aquí en Miami me han afectado, por lo menos en el primer día. No juegues, es que está haciendo tanto calor y está tan húmedo que ya la cámara se empañó. Yo creo que ese va a ser uno de los problemas aquí en Miami, que como hay mucha humedad se va a empañar la cámara. Traigo un dolor de cabeza que espero no se refleje en el video. Eso no va a impedir que sea un buen día. Va a ser un increíble día, siempre empezar con la mejor actitud de tu día. Así es que nunca permitas tener un mal día, porque un día es una oportunidad nueva de vida y no es bueno desperdiciarlo. Así es que... La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música original. Sabroso. Y bueno, amigos, salimos ahorita a agarrar algo de desayunar. Acá la ventaja es que toda la gente, pues, es que está haciendo un buen de humedad y calor. Andan sin playera, sin ropa, en bikini. Y miren, el restaurancito está aquí al lado de un laguito. Es un laguito, ¿no? Este. Así es que lo que me gusta, que las mujeres entren en bikini a pedir órdenes de comida, cabrón. Mira. Delicious. Delicious, papá. Gracias, bro, porque sí. Mira. Marvin, Marvin, no, dice que él no toma agua. Dice, si no es alcohol, no. Nuestro primer brindis en Miami. Salud. Acá con Carlitos. ¿Sí te gusta que digan Carlitos o Carlos? Como sea, bro. O Don Carlos. No, el restaurante se llama Hola, man. Oh, sí, hola, hola, hola. Vamos a ver de cómo está la comida aquí en el restaurante Hola. No podías dejar pasar el tiempo. No, te acabas de poner el gorrito, pero yo te miré que poniéndote el hilo. Andabas viendo los hilos, miren. Y como está flaquito, amigos, miren. Letal. Fuera de broma, está duro ese sombrero, man. Sí, man, ¿sí? Me lo voy a llevar. De una, vamos a ver cuánto vale. Hijo, no, hombre, está muy caro, loco. ¿Cuánto? 10 pesos. Amigos, como saben, compré un dron unos días atrás para especialmente hacer escenas chidas acá en Miami, estas hermosas playas. Yo se los dije anteriormente, no tengo la experiencia de saber volar drones. Necesito practicar más para poderles entregar mejores escenas y todo eso. Pero sí tenemos un experto ahorita por acá y es Juanito. Entonces, Juanito va a volar el dron. La misión es volarlo desde aquí adentro del departamento para allá afuera, agarrar unas escenitas. Entonces va a estar medio arriesgado. Bueno, y la de astronauta, amigos. ¿Ya? La de astronauta. Y no, y esta es en la parte de las cámaras, en la parte de atrás traigo las laptops. Tenés cuidado, loco. Ni no, les no. digas. No, man, tenés cuidado de este maje. No voy a hacer que vaya a un lugar donde estén los paracaídas y un cabrón se equivoque a la hora de jalar la mierda. Sí. Por la cámara. Oh, ya lo sabes armar, ¿no? Nintendo, mi puta. Sí, parece el control del Nintendo 64, man. ¿Ese es el Air? Ajá. ¿Estación con esto? Mira. Sí. Oh, no, este es el Phantom. Ajá. Like, no jodas. Esa tengo una mariconera, lo andaba de sí, ajá, sí. ¿Cómo cambia la tecnología? ¿No? Neta, bien rápido. Te digo que el dron, el primero que tenía, era todavía 2 veces el tamaño del tuyo. Y era un helicóptero. Ajá. Y en solo 3 años, ¿cómo evolucionó? El siguiente año, teléfono con alas. Ya se ha prendido por acá el droncito y todo eso. Yo creo que lo vamos a volar desde el balcón. Está arriesgoso. Desde aquí la entrada está muy pequeña. Entonces, como para poderlo volar ahí en medio es muy arriesgado. Además de que este trae sensores y se apagaría solo. Amigos, la cámara se empaña demasiado cuando salimos al balcón porque está lleno de humedad. Disculpen que se vea así todo borroso, pero vamos a volar ya el droncito porque agarren unas escenas chidas aquí, Juanito. Por favor, Juanito, confía en ti, bro. ¿Están grabando? No, joder, that's just hella small, wey. Go and try your luck, test me in again, we let it rain. Please don't start us up, got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell them fuck it up, then that ass be poking up. Them jeans up and sparking up, like the fireworks, I keep the flame. Heard you barking up, that's the wrong tree, I got the strains. Yeah, I'm charging up, they can't keep up, got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. I pull up and I and I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' kill him. Came from under rugs,
Ok, amigos, espero les hayan gustado esas escenas. Ya por acá ya salió esta terapia también. Ahora viene ahora sí lo difícil: poder sentarlo otra vez aquí en la mesita. No tiene seguro, Juanito, no tiene seguro, bro. Puedes, Juanito, tú puedes, bro. Más adelante. Agárralo, mira cómo cambia. Yeah. Son las dos patas, men. Chido, Juanito, eres un crack, men. Eres un crack. Me dio fuck, me voy. Me retiro. Épico. Eso es todo, Juanito. Eres un crack, bro. Gracias. Duro, man. Estoy bañadito y ya estamos cambiados. Atrás también el señor terapia con un flow caribeño a morir. Miren ese gorrito, men, me gusta tanto que ahorita voy a ir a la misma tienda a comprármelo porque me encantó. Ya me tomé un video para Instagram, vayan a verlo. Quedaron bendiciones para todo el mundo. Salud y vida para todo el mundo. Miren lo que tenemos aquí, nuevecita. Una buena GoPro que vamos a hacer unas tomas épicas dentro del agua para que se lo vivan esta experiencia junto con nosotros. Literalmente es nuestra primera vez de todo. ¿Tú ya habías venido para acá, Carlos? ¿A Miami? ¿Tu primera vez también? Primera vez de Carlos, de terapia, de Marvin. Y la mía es la segunda, pero nunca había tenido así mucho tiempo de conocer como ahorita. Entonces somos como primerizos acá en Miami. Y pues queremos compartir esa experiencia junto con ustedes al máximo. Por eso es que están viendo calidad de escenas en el dron y ahora dentro del agua. Que por cierto, ahorita les vamos a platicar exactamente sobre esta ubicación, porque es muy privado, también a quién tenemos de vecino. Aquí adentro de aquí de estas unidades. Ajá, está frío allá adentro. Miren los lentes. Luego se empañan igual la cámara, porque aquí afuera está haciendo demasiado calor, está lleno de humedad, pero allá adentro está el aire acondicionado, hasta se siente frío. Ya vamos entrando aquí a la playita, pero ¿saben qué pasó? Un grave error. Me traje los tenis, me va a tocar andar cargando mis propios tenis. Esta bolsita que traigo aquí, varias baterías para por si se me descarga la cámara. Acá la GoPro también para que sacar escenas chidas, el dron. Y bueno, todo sea para compartir esta experiencia tan bonita con ustedes. Se lo puedan vivir junto con nosotros. No solo la playa, o sea, el ambiente, el clima, el calorcito. Yo creo que hasta, no sé, ojalá pudieran vivirse esta experiencia junto conmigo. En verdad me encantaría compartir esto con ustedes. De una manera que ustedes lo puedan sentir también. Y me voy a dar lo mejor en la edición para que poderlo compartir y que se lo vivan. El agua está súper azulita y todo eso. Vamos a disfrutándolo, vamos a disfrutar, amigos. Y bueno, amigos, ya estoy descansando un poquito por acá. Me acabo de meter un poco, no me metí hasta adentro, mojé el torso, nada más hasta la panza, hasta el ombligo. Traigo acá los shortitos, pero me aseguré de sacar unas escenas épicas adentro del agua, que terapia se vea nadando. Tu hermano de Juancho, de Marvin, entrena capoeira, algo así se llama, una actividad marcial. Está entrenado del cuerpo, vaya, pues es arte marcial. Y lo grabé en slow motion también. He grabado unas escenas tan duras. Estoy emocionado por editar ya esto, ustedes que lo están viendo ahorita. Espero que, de verdad, de corazón, que se lo diviertan, que puedan ver mi felicidad en la boca, que pueda enviarle estas buenas vibras. No se den por vencidos, es increíble que yo pueda disfrutar esto y a la misma vez trabajar. Y si yo lo estoy haciendo, ¿por qué tú no lo puedes hacer también? Así es que ve por tus sueños, lucha contra todo por lograr lo que tú tienes aquí y en el corazón. Enfócate en lo tuyo y todo es posible en la vida, amigos. Motívate, algún día te quiero ver acá en Miami, o si tus sueños son más grandes todavía y quieres andar por todo el mundo, tú lo puedes lograr, no te des por vencido. Y bueno, aquí tu buen compa, tu buen amigo el Papu, espero te estés disfrutando esta aventura junto conmigo, disfrutándola con mis amigos. No voy a hablar más porque ya a Papu Consejo se ha terminado hasta aquí. Vamos a seguir disfrutando duro. Me gustó tanto el gorro de terapia, amigos, que regresamos aquí a la... es una farmacia. Que ya no va. ¿No era este? Parecido, ¿no? Me estoy calando los sombreritos. Es el tuyo. Es que un poco más blanco. Lo duro. Encontré también este. Y como que me gusta más, men. Y bueno, amigos, no sé si ya les había comentado. Si no me siguen en Instagram, yo ya se los había mencionado, pero se los voy a decir ahorita en el blog. Nos acabamos de dar cuenta, bueno, la playa que tenemos exactamente allá enfrente, ya ven que tenemos, ahorita estoy aquí frente al balcón, es privada, solamente para estos condominios. Nadie más puede entrar, solamente la gente que está hospedada aquí. Entonces es una playa privadita. Eso quiere decir que estos condominios pues están
de caché están chidos, ¿no? Están de lujo. Ah, y nos acabamos de enterar también por gente de aquí, de estos condominios, exactamente allá enfrente, obviamente en una de las suites, porque pues esto es un departamento. O sea, está de lujo, también está chido. Inclusive hasta del otro lado, las suites, hay una parte donde el carro cuando lo metes sube junto a donde estás hospedado. O sea, un elevador pero de carros, y el carro está estacionado exactamente a la orilla de tu suite, de tu condominio, de tu departamento. Y nada más cuando te vas a salir, o sea, es tan privado que nada más cuando vas a salir, te subes a tu carro y el mismo elevador te baja con tu carro y ya te sales directo para la calle. Entonces no tienes que estar en contacto con nadie. ¿A qué voy a eso? Porque como les digo, nos acaban de decir igual que aquí, ahora sí que tengo como de vecinito a Noel AA. Eso es chido, es algo que lo compartí con ustedes en las historias, muchos les interesó. Me dijeron, búscalo, intenta hacer un video con él, sácalo en un video, quién sabe qué. Es muy difícil poder acercarme a ese tipo de gente. Igual no voy a estar cuarto por cuarto preguntando, porque nos dijeron, está hospedado por aquí, pero no nos dijeron exactamente en qué cuarto, obviamente. Entonces no voy a estar cuarto por cuarto como, hey, ¿sabes dónde está Noel? Hey, ¿eres Noel? Pero quería compartírselos, se los dije, como les digo, se los dije en mis historias y me pedían que lo buscara. Entonces no lo voy a buscar, obviamente, para no invadir su privacidad. Si me lo encuentro, obviamente me lo acerco, lo saludo y pues lo saco en el blog. Pero ya sería coincidencia, más no ir a, ahora sí que invadir su privacidad. Probablemente hasta lo uso de título, porque no es que sea clive, sino que es algo llamativo. Y no, no es mentira, en serio, está por acá. Es más, pueden ver hasta, bueno, no sé si cuando están viendo este video ya se hayan quitado las historias, pero acaba de sacar una historia, estaba en la piscina aquí abajo. Y pues yo, por más que me traté de asomar, pues ya no estaban. Pero pues ojalá no lo encontremos en los siguientes días, si estén pendientes. Pero aquí tenemos de vecinito a Noel.